Hola a todos, hoy vapeamos I Wanna Vape. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo va esta semana? Bien, aquí estamos hoy para hacer una revisión del I Wanna Vape de Enigma. Gran líquido donde los haya. Es la versión Shake and Vape, que es la que trae 50 ml más el 10 ml del Nico Kit, que se lo pones a los gramos que tú quieras, yo lo tengo puesto a 3. La composición es 50-50, está bastante bien, la verdad. Hay que agitarlo, recordar agitarlo siempre antes de usarlo. Y la verdad que a mí en un principio el sabor me recordaba a los típicos helados estos de Flash, estos los alargados de hielo. Me sabía un principio a eso, pero al verde, al de Lima. Pero a fuerza de ir probándolo poco a poco, me resulta el sabor me ha ido cambiando. Como decimos siempre, lo de los paladares. El mundo está lleno de paladares, a cada uno le sabrá una cosa. Y a mí, ahora por último, me estaba sabiendo más si es verdad lo que dice la descripción. A las pastillitas estas de cola, que se venden en todos los estancos, que son mitad verde, mitad cola, con azúcar alrededor. Y la verdad que sí, que sabe bastante a eso. ¿Qué más deciros? Que es el primer producto de Enigma que pruebo y la verdad que me tienen ganado con esto, ¿eh? Seguiré comprándolo, seguiré pillando el I Wanna Vape y tengo curiosidad por probar los demás, el MILF y todos los demás que hay en la gama. Deciros lo de siempre, que estos son reviews express, no vamos a estar más de 4 minutos hablando de un líquido porque tampoco mucho se puede decir. Y lo de siempre, suscribiros si no os habéis suscrito en mi canal, dadle a like, como siempre, si os gusta el vídeo, mis redes sociales por aquí, que siempre van saliendo. Y nada, deciros que ya nos veremos el próximo viernes con una revisión nueva, que va a dar mucho que hablar, seguro. Ok, venga, chao.